está escondido? ¿Quién lo tiene? Usted tiene la respuesta en sus manos. Sí, pero ¿dónde? Lea. Pero esto está escrito en alemán. ¿Qué hubo, algo? Tengo al alemán aquí, pero no quiere decir nada. Sin embargo, tengo un manuscrito que puede ser la clave de todo. ¿Y entonces? Esa vieja le contó todo a este man. O sea, lo mismo. Sí, tenemos que esperar a que se comuniquen con nosotros. Haga caso. Oiga, ¿usted está fumando? Bote esa vaina y véngase para acá. Vamos. Despierte. Karen. El patrón. El cachorro. ¿Dónde están? Me va a seguir preguntando lo mismo todo el día. Tengo que dar una clase. ¿Sí? Entonces dígame, ¿cómo se dice hasta nunca en alemán? Se dice... Nunca lo va a encontrar. Schweiger, ¿te enteraste? Yo soy el nuevo profesor, Herr Richter, y yo ahora estoy dictando la clase. Y tú debes tener alguna buena razón para llegar 22 minutos tarde. Sí, sí, claro. ¿Lo que pasó fue anoche? Bitte. Auf Deutsch vor allen Leuten, bitte. ¿Puedo sentar? Meine Katze. Und Persa, nochmal so nicht. Ist über meinem Deutschbuch eingeschlafen. Und dann wollte ich sie nicht aufwecken, da sie unter Schlaflosigkeit leidet. Okay, alles klar. Un poquito de ciencia ficción no está mal. Pero llegar tarde a la clase es un irrespeto a todos. Espero que para la próxima clase hayas aprendido eso y no lo hagas otra vez. Es la última vez. Bitte, auf Wiedersehen. Uy, profe. Auf Wiedersehen. Por fin. ¿Habla alemán? No. ¡Oiga! Habla, ¡oiga! ¿Qué le ¿qué pasa? Hubo, pues? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Mire. Mire. ¿Se ve que se habla alemán? ¿Sabe qué? Yo he matado a mucha gente, pero a usted no la quiero matar. ¿Me entendió? ¿Que sí me entendió? Bueno, entonces se va para ahí y nos vamos para la carretera. ¿Qué López? Camina a la calle. ¡Ya! ¡Ya! ¡No me vas a disparar! ¡Te lo acabo mucho!
¡No! ¡Auxilio! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No me pegué! ¡No me pegué! Mire, la segunda vez que se trata de volar. A la próxima, la quiebro. Dígame qué quiere. Está muy asustada. ¿Sí? Está muy asustada. Sí, sí. No, espere. Por favor, mire. Vaya, coja todas mis cosas de allá. Si quiere, yo no digo nada. Yo no lo he visto. Yo no nada. Por favor, no me amarre. Se lo suplico. No me amarre. ¡Cállese! Se lo suplico. ¡Cállese ya! Míreme. Míreme. Le voy a proponer un trato. Yo a usted la necesito para que las cosas me salgan bien. Si me hace caso, le juro que no le va a pasar nada. Yo mismo la traigo a la ciudad. Dígame lo que sea y yo lo hago, pero no me lleve para ningún lado. Usted es la lectora. No, no me haga eso, por favor. ¿Dónde andaba Wilson? ¿Y esta qué hace aquí? La traje para que lea. La traje para que lea, Richard. ¿Qué? Para que lea. ¿Tú es que es imbécil? Mire, hay unas reglas que tenemos que respetar. Vamos al pueblo por el periódico, después vamos a la laguna, nos regresamos a la casa. Usted sabe perfectamente bien eso. Sí, yo sé. Pero es que llevamos mucho tiempo acá sin recibir noticias de nada, Richard. ¿Cuántas veces hemos hablado? No podemos traer a nadie acá, no nos podemos ir de la casa. Y mucho menos se puede llevar el arma. ¿Usted es imbécil o qué? Richard, pero usted mismo quiere saber qué hay en ese libro. Usted cree que ahí hay respuestas. Y la única forma de saberlo es que alguien lo lea. Y yo la conseguí, yo la conseguí. Dígame dónde estoy. ¡Usted se calla si quiere seguir viva! Claro. Y le dio por traerse esta hembra. Pero Richard la consiguió en la misma universidad donde usted encontró al alemán. Richard. ¿Qué pasó ahora? Es que no me aguanté, llamé a la vieja. Wilson. ¿Y qué digo? Que hay rumores por ahí en la calle de que mataron al patrón. ¿Y cómo está? Nadie sabe. No se sabe nada. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Bien. Espere, yo no los he visto. Yo no sé quiénes son. Por favor, no los he visto. Yo no voy a decir nada. Míreme. Mucho cuidado con lo que va a decir y con lo que va a hacer. No, yo no voy para ningún lado, por favor. Se calle. Cuando usted llamó a su mamá, le dijo que iba a secuestrar a una mujer. ¿Usted es bruta o sorda? ¿No oyó lo que le acabo de decir? Mucho cuidado, que lo primero que se pierde es la paciencia y después la vida. No, no. Por favor, no me deje acá. Señor, por favor, no me deje acá. Te lo suplico, señor, por favor. Buenos días. ¿Quién es usted? Yo soy Gabriel. No quise molestarla, la primera noche es dura. ¿Por qué estoy acá? Dígame, por favor, si usted sabe algo, dígame por qué estoy acá, por qué me traje. Tenga mucho cuidado con lo que les dice.
Vamos, que necesitamos que le ponga a leer. No la dejan tranquila. Ella no tiene nada que ver con esto. ¡Cállese! Agradezca que todavía no sabemos nada del jefe. Espero que este libro nos dé las pistas necesarias. Por eso está usted aquí. Para que lea y nos cuente todo. Este encierro los tiene locos. Están buscando pistas donde no hay. ¡Cállese! Cuando ustedes dos sepan lo que quieren, me van a dejar ir, ¿cierto? Solo lea. Yo no sé hablar bien alemán. No perfecto, hay palabras que no entiendo. Entonces que esto sea una buena motivación. Lea. Desaparecía cuando ella subía al escenario o a la tarima del oasis. Karin, gracias por existir. Ay, mi querido alemán. Voy a escribir poemas e historias sobre ti. Siempre con las mismas bobadas, ¿no? Llámame cuando quieras. Muy bien, buen trabajo. ¿Qué, Karen? ¿Hoy no le propusieron matrimonio? ¿Está resentida porque el patrón me escogió a mí?
Yo también. Que Patty todavía está a tiempo de arrepentirse, ¿no? Sí, mi cachorrito. ¿Es que usted me piensa dar todo lo que el patrón me va a dar o qué? Claro, yo me pongo a trabajar turno doble o vendo el taxi. No, no, cachorrito, deje así, ¡Cachorro! No, yo ya, yo me voy ya. Usted no es bienvenido aquí, hombre. Sí, ya, claro. Muchachos, nos vemos. Se perdieron el show, ¿ah? Trene pinta hoy. Vea la Karen tan linda. ¿Quién será el de buenas que se la robe? Dichosos los ojos, cachorrito. ¿Qué vino a ver a la putica suya, Patricia? Vaya que ahí está dentro, ¿no ve que está organizando la despedida soltera que es mañana? Nada, yo vine a dejar un pasajero ahí ya. Cachorrito, de verdad, deje de ser tan iluso. Es que mire que ella ya escogió un man con billete, no como usted, que pues eso ni el olor, para ser francos. ¿Cuántas veces le he dicho que no me diga cachorro? Pues eso sí va a estar como difícil, ¿sí o no? Le va a tocar dejar de hacer esa carita, porque si no así... Ay, carita cansona. ¿A dónde va? Por ahí. ¿Camine, yo las llevo? Camine, echamos tinto, que se va a mojar, se va a encrespar. Camine. Ahí me lucen los crespos. Obvio. Me retiro en mi carruaje, muchachos. Chao. Ay. No, cachorro. No, esto es donde plata, carecita. No, no. Venga, 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 10 más. Venga, venga, partimos miti-miti, pues. Miti-miti. Acompáñeme, 10 minutos. Sí, la embarrada. Si me cayó el cigarrillo, va a incendiar el carro. No va a incendiar el carro. No, por lo menos dejó llover. Ven. ¿Qué tal esta belleza? ¿Eh? Oiga, mijo, ¿usted no le han dicho que beber y manejar está prohibido? No, pero únanse más bien. Lléguenle, que la noche de joven lo llevo para otro lado, ¿o qué? ¿Se les acabó la fiesta o qué? No, al contrario, apenas está empezando. Ah, bueno. Si quieren, yo les llamo un par de amiguitas. Están trabajando esta noche. ¿Pero qué? ¿Así como usted y su hermana o qué? Uy, pero me invitan, ¿o qué? Una, ¿y por qué no lleva a su madre? ¿Qué tal nuestro mejor amigo? Invítelo al matrimonio, entonces, también. De pajecito. Hágase la pajecito. Bueno, ¿y para qué recogimos este parte? No moleste, cachorro. ¡Cachorro! ¿Cachorro es el hijo de la perra o no? ¿Cómo queda cachorro sin H? ¡Cachorro! Ya, ya, ya. A mí la verdad no me gusta que me digan cachorro, a mí no me gusta. Cachorro.
mataron a Karen. La mataron, la van a matar. No, ya la mataron. ¿Y cuándo putas vamos a saber de ese maletín? Me imagino que pronto, Richard. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo? Me imagino que pronto, Richard. ¿Cómo? ¿Por qué me trata así? Lo trato como se me da la gana. Espero que pronto. Sigo leyendo, sigo leyendo. Karen. Cachorro. Cachorro, ¿está bien? Cachorro. Cachorro. Cachorro, hábleme. Cachorro. 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 Que no me diga cachorro, Karen. Ay, la mano. La mano, la mano, la mano, la mano, la mano. ¿Cuál mano? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya, suélteme, 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 ya. Ya, todo bien. Esto, madre, esto, madre. Los hijos del patrón, ¿dónde están? Los hijos del patrón, ¿dónde están? ¿Quién? ¿Dónde están? ¿Qué hicieron estos mares, Karen? Esos eran los... ¿Usted no la reconoció? No. Por eso la recogimos. No, pues ellos se bajaron y empezaron a echar balas. Yo eché reversa y arranqué, ¿no ves? ¿Los dejó botados? Sí. ¿Los dejó botados? ¡Que sí! ¡Los dejó botados! ¡Cómo los va a dejar botados, Karen! ¡Mira, hijo de puta! ¡Los van a matar, Karen! ¿Cómo los va a dejar botados, Karen? ¿Cómo los va a dejar botados, Karen? ¡Qué de mierda este! Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Nos van a matar. Vámonos de aquí, coño. Vámonos de aquí. El maletín. Maletín. ¿Dónde dice aquí maletín? Ahí está. Lea. Esto es maletín, pero solamente dice eso. Lea. ¿Dónde? Vamos. Ay, nos matan por esto. Esto es nuestro, Karen. No olvides. Esto no es nuestro. Métaselo en la cabeza, que esto es del patrón. Así camine y se lo devolvemos a ver si es que nos dan algo. Y algo. Lo que nos van a dar es plomo, Karen. No olvides. Ay, pero usted si se piensa seguir negando las bendiciones del cielo, porque yo si no pienso seguir viviendo más humillaciones. Olvídese, Karen. Zorrito, ni mierda, Karen. Viendo cómo otros se enriquecen mientras a mí no me quedan ni para el almuerzo. Olvídese, Karen. Olvídese. Usted, Karen. Usted. Karen, usted no se tiene que dejar meter la mano de cualquier rata simplemente porque tiene 3 pesos, Karen. Cada vez que su tía se levante regluda, entonces que la va a echar de la casa. ¡No más! ¡No más, Karen! ¡No más! Vamos a vivir como ricos, Karen, como ricos. No vamos a poder comprar lo que nos dé la gana, Karen. Aquí está el futuro de nuestras vidas, Karen. Hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Camine, a ver. Camine. Ay, pues a la policía. Toca esconder esto, Karen. Toca esconder esto. Venga, Karen. Déjese de bobadas. Que toda esa historia yo ya me la sé. Yo personalmente salí a buscar ese maletín y a los hijos del patrón. Oiga, ¿y no dice qué tiene? Sabemos perfectamente qué es lo que tiene, Wilson. Suficiente para meternos en problemas. ¿Dónde está el maletín? Vamos. Yo necesito ir al baño. ¡Que lea! ¿Me vas a dejar botado o qué? ¿Ah? ¿Qué te pasa? Corre para atrás, Karen. Corre para atrás. Venga. Si preguntan por el maletín, se quemó en el taxi.
No puedo más. Necesito ir al baño. No tan rápido. ¿Qué, me va a mirar o qué? No. Simplemente le voy a echar un ojito. Hágale. Dígame una cosa. ¿A usted de dónde le salió a estudiar alemán? Literatura alemana. No sé, me parece interesante, pero igual ya estoy aburrida. La gente de plata, esto da igual, ¿no? No, no sabría decirle la verdad, yo no tengo plata. Claro, no tiene plata, sin embargo está estudiando y se da el lujo de aburrirse. Wilson me dijo que cuando terminara de leer el libro me iba a dejar ir. Y usted no me ha dicho nada. ¿Qué piensa? Todavía no pienso nada. Voy a esperar a que usted termine de leer para tomar una decisión. No serán amigos ustedes dos, ¿no? ¿Se puede voltear, por favor? Tienen 30 minutos para descansar. Wilson. Deja esa vaina, hombre. Mire, tenemos que movernos rápido si queremos ese maletín. El tiempo se nos está agotando muy rápido. Y no tenemos ni idea qué está pasando con el patrón. Mire, eso es difícil saberlo. Usted sabe cómo es la policía. Usted sabe cómo es el mayor Carmona. No entiendo nada. ¿No entiendes el libro que hace acá? ¿Cómo llega acá? ¿Usted por qué está acá? ¿Yo por qué estoy acá? No entiendo nada, Gabriel. Le pregunta a la persona equivocada. Ese maletín sí existe. Yo soy de gente que iba a buscarlo. Yo pensé que era una leyenda urbana, pero ese maletín sí existe. Nada es como parece. Pues yo les pienso decir lo que ellos quieren oír. No se las dé muy valiente. ¿Y usted qué está haciendo acá? Esperar. ¡Oiga! ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Oiga? ¿Oiga? ¿Usted no sabe con quién está hablando? Se acabó el descanso. Usted dijo 30 minutos. ¡Shh! Wilson, vamos a la piscina, vamos a almorzar. ¿Lentejitas o qué? Lentejitas.
Ah, cachorro, cachorro. De vaina tan verdaca con usted, ¿no? Vea a Hernández, uno de mis mejores hombres. Y tenía la misma puerca maña suya, andar con putas. ¿En dónde? Ah, pero es que también sabe hablar. Mire, señorita. Es que le puedo decir señorita, ¿no? El Código Nacional de Tránsito es muy claro. Para ser más exactos, en su artículo número 69 ordena que cuando uno está manejando no se puede poner a culiar. Échale un ojito acá. Venga, cachorro. Como ordene mi teniente. Venga, venga. Venga, me sigue contando. Mi teniente siquiera llegó porque... O sea, la que nos pasó aquí. Llegó... Mamita, ¿usted sabe que yo soy un experto requisando? Es la voltica. Vale. Hernández. Traen esa vieja quieta que de pronto los muerde y les prende alguna vaina. Y entonces, cachorro. ¿Estás seguro que ya me dijo todo lo que sabe? Sí, todo, mi teniente, se lo juro. ¿Seguro? Seguro. Vámonos entonces para la estación. Ah, este huevo se cayó ahora. ¡Cachorro! ¡Ayude! Recojan ese man ahí. ¿Cómo se siente? No, bien, yo estoy bien. Yo estaba enredando para que no nos llevaran para la estación, pero nos tenemos que ir de aquí, Karen. Yo no confío en estos tombos. Vámonos. Piénselo, sí. De pronto nos conviene ir a la estación. Vamos a sentar aquí un ratico. ¿Por dónde? Corre, corre. Oiga. ¿Usted para dónde va? ¿Ah? ¿Y ahora qué? ¿Me va a poner pereque por una miada? Pues sí. ¿Sí? Ajá. No, es que mucho más, son mucho uniforme, pero finalmente siempre. El permiso a alguien, ¿no? No. ¿Ahora sí se las va a dar de hombrecito? ¿Sí? Porque eso sí, cuando me tiene ahí sentada encima es como un puro gatico. No sé, more. Hace rato esta mano, usted sabe. Sí, para que me mire, pues algo para... ¿Dónde estaba? Hernández. Encontraron dos hombres muertos. ¿La ven y los hijos de quién? El mayor Carmona ya viene para acá que quiere interrogar a esta gente. ¿Dónde están? ¿Dónde están, hombre? Se encerraron a mi teniente. ¿Qué es lo que hay? ¡Teniente! ¿Qué ordena, mi mayor? ¿Dónde están? Bueno, usted para allá, usted para allá. Hernández, ya estoy aquí en el parque. ¡Cachorro! Vayan ustedes por él. ¡Vean para acá! ¿Qué le pasó? Apúrese, Karen, apúrese, apúrese. Ahí está. ¡Aquí, aquí!
Tal vez falle una vez. Pero no falló dos. No sé por qué ustedes no quieren hablar conmigo. ¿Qué pasa? Nosotros no hemos hecho nada. Yo sé que no han hecho nada. Pero este es un operativo policial. Ustedes están involucrados en un accidente. No nos va a dejar ir. ¡Jóvenes! Estos eran los que estaban disparando. Así es, cachorro. Ellos son. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. ¿Dónde están? Pues yo no sé de qué me está hablando. Por culpa de ese maletín, se murieron dos personas. ¿Dónde está? Se acaba de saber, se quemó en el carro, se lo llevaron estos maes, yo no sé. ¡Mire! Mire, no les voy a hacer nada. Si ustedes me dicen, ¿dónde está? Les aseguro que los dejo ir y no les hago nada. Vamos a hacer que más saltamos. Ellos quieren saltar. A ver, salten. Montese, Karen. Montese. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Si nos mata, no vas a ver nada. ¿Ah, sí? Pues vea. ¿Saben qué? Si le disparo a él, ella me cuenta. Y si le disparo a ella, él me cuenta. Empiezo por usted, no, mi amor. Ya, todo bien, todo bien, todo bien. Yo le digo, déjela ir. ¿Dónde está mi maletín? Baja el arma. El maletín está en la casa de su gran puta madre. Otra vez escaparon. Pero muy duro, cachorro. Muy duro que es capaz de botarse de ese puente como en las películas. Y muy dura Karen también, que le copia para todo. ¿Se va a poner a fumar aquí encima de nosotros cuando estamos comiendo? Y ahora el alemán. Ahora nos va a joder después de muerto. Mire, ruegue por respuestas o si no la mato a usted. Páseme una cuchara. Rápido por el maletín. ¿Qué? Entre más tiempo pase, más jodida se va a poner la cosa, Karen. No, pero usted sí fue que se cascó duro en la cabeza, ¿no? Por favor, mírese. Mírese cómo está. Encima de todo, Carmona buscándonos, pues, detrás de nosotros. Mira, cachorro, por favor, entienda que si nos acercamos allá, nos van a matar. ¿Sí? ¿Dónde cogemos entonces? No sé, tenemos que ir donde alguien que no tenga nada que ver con eso, donde el alemán vamos. ¿Qué vamos a ir donde el alemán, Karen? Yo no confío en ese viejo loco. No sé, donde mi tía Beatriz. Hijo de pucha. ¿No le ocurre a alguien que la quiera un poquito? No, pues si quieren nos vamos para el oasis, que ahí sí lo adoran, ¿sí o no? No quiero más esta, no. Yo no quiero más. ¿Por qué? Vamos donde su tía. Esa es buena idea. Vamos donde Gabriel, sí. ¿Gabriel? ¿Este Gabriel? Se lo tenía bien guardadito, ¿no?
Nada es como parece. ¿Usted sabe dónde está el maletín? Ojalá supiera. Pero yo le voy a ayudar a recordar. Espere, ¿dónde Gabriel no? ¿Dónde Gabriel no qué? Que ellos no van para donde Gabriel. Lea, a ver. Trate de no hablar mucho. Sí, todo bien. Y si puede, trate de hacerse con Meli. ¿Bien? Tampoco la va a mirar los ojos aquí. ¿Qué, tía? La que se acordó de la familia, ¿no? Camine. No, ¿cuál camine? A mi casa no entran hombres, ¿qué pasó? No, pero mire, tía, es un amigo, mírelo cómo está todo herido, necesita ayuda, hombre. ¿A mí qué me importa? Ya tengo suficiente con su vida pecaminosa para que me metan más líos, ¿no, señora? Nos cambiamos de ropa y nos vamos. Ninguno nos cambiamos, se devuelve a donde estaba revolcando, ¿qué tal? Mire, ¿sabe qué? Esta también es mi casa. ¿No? Sí, pero ¿por qué le toca? ¿Cómo que no, señora? ¡Karen! ¡Corra! ¡Karen, hágame el favor de respetar! ¡Ay, no moleste! ¡No se vaya a encerrar! ¡Karen, háblame! Usted se aprovecha de mí porque yo no tengo un hombre que me defienda, pero a ver, el cielo la va a castigar. Venga, Karen, pero alguien tiene que decirle a esa señora que nosotros no vinimos aquí a... ¿Ah? No. ¡Háblame! Me la va a pagar. ¿Se fue? Ish, menos mal, me tenían loco ya. Mire, trae a mi tío. ¿Usted se va a ir a pelear en pelota así con su tío o qué? A duchar. Venga, Karen, ¿cómo se va a duchar? ¿En qué quedamos? ¡Karen! No me demoro ni 5 minutos. Fresco. Karen, qué pena. Yo me voy a lavar la cara aquí mientras tanto. Ajá. Tenemos que pensar cómo vamos a hacer, no nos podemos demorar. Venga, dúchese que no se demora, hombre. Ojalá no se haya encontrado ese maletín, Karen, porque con tanta gente ahí seguramente la policía ya va a estar detrás también. Dúchese que no se demora ni 5 minutos. Pero lo mejor que podemos hacer es que llegamos allá ahí. Los besos de cachorro le parecieron dados para siempre. Y los brazos del huesudo hombre no solamente abrazaron su cuerpo, sino que abrazaron su eternidad. Ya déjese de bobadas. A ver, ahora sí, ¿qué es lo que hacen aquí?
Esta es mi casa y yo lo autorizo. No, señora. Esta pieza es alquilada. Por lo tanto, usted no tiene ningún derecho. ¿Eso es cierto, señora? Permiso para entrar a mi casa a ver, guaricha. No, pues sí, cálmese. Muerta de hambre, frígida. Cálmese, por favor. Mentirosa, deshonesta. Va a ver cómo el cielo la va a castigar. Ay, pero prefiero eso que ser una amargada como usted. Ay, ya, cálmese, por favor. Ay, sí, sabe que tiene razón. No vivo. Me voy porque me tiene mamada allá. Ay, qué bueno. Yo le ayudo. Qué delicia. Eso, ahí la maletita rosa abajo. Oye, mija. Pero la grande, no la chiquita, no necesito. Y recoja su ropa, mi amor. Vaya a la calle, ¿de dónde? No, venga, por favor, cálmese. Cálmese. Bueno, se calman, los voy a arrestar a todos. No, ya nos vamos. Vaya, ropa vagabunda, eso es lo que... Señores, usted no puede hacer eso. Usted no tiene derecho a hacer eso. Que no puedo ver, ¿cómo si puedo? Se le van a ir. Camine, a ver, Karen, ¿qué plata es lo que nos sobra para comprar ropa? Camine. Hey, un momento, ¿ustedes dos para dónde van? Necesito ver sus papeles. Los dejamos arriba, usted me da 5 minuticos y ya se los bajo. Señor policía, espéreme, yo voy con usted a la estación. No, señora, no se preocupe. No se preocupe, tranquilícese, yo de aquí en adelante me encargo. No, pero yo quiero saber que se me va a hacer. No, señora, entre a su casa, tranquilícese. No, me agarre, que yo no soy nada suyo. Señora, entre a su casa o la arresto. ¿Y por qué me va a arrestar? Por desacato, entre a su casa, por favor. Desacato. Desacato, sí, señora. Vagabunda, es lo que es. Ya vi dónde saca ese geniecito, así son todos en su familia, ¿o qué? Qué vieja brava esa. ¡Oye! No. No, Karen. No. Móntese, que Karen. No. Karen, móntese. ¿Será que se demoran los chicos? No, ya ve, hágale, todo bien. Ay, papá. Karen, ¿usted qué le pasa? Karen, ¿qué le pasa? No podemos quedarnos discutiendo en la calle, la policía nos está buscando camino, a ver. Oiga, ¿y qué pasó? ¿Que no se comieron las lentejas? Porque, están malucas. ¿Cómo así que malucas? No quedaron buenas. Falta salchicha. Yo no voy a ir por el maletín, no me voy a hacer matar por su culpa. ¿Y entonces? Pues yo quiero como demostrar que nosotros no hemos hecho nada, ¿sí? Y es que tenemos la oportunidad. Usted sigue con eso, Karen. Usted quiere que nos entreguemos a la policía. La policía nos quiere matar. Pero... 3,000. Uy, ¿no tiene más pequeño? Gracias. Alguien nos tiene que creer. Vamos donde el patrón. Él sabe que nosotros no hemos hecho nada y así se van a dar cuenta que nosotros somos inocentes. ¿Sí, alguien? Inocentes somos y vamos y le llevamos el maletín encima de todo, nos pega un tiro, Karen, no, muy marica. No me joda, a usted también lo único que le importa es la plata, ¿no? Mire, si tanto le importa la plata, toma. Ahí tiene. Que me suelte. ¡Suélteme! Siga así, verá que no va a tener que irse muy lejos para que lo mate. Venga, siéntese, venga, Karen, tranquila, siéntese, tranquila, hablamos, siéntese, tranquila. Yo le juro que no voy a dejar que nada le pase. Estoy cagada del susto. Ah, perdóneme, Karen, sí. Pues que yo, por más que le echo cabeza a Karen, yo estoy seguro que esa gente no va a creer que nosotros no tuvimos nada que ver con el maletín ni con los muertos, Karen. Si nosotros queremos descansar, Karen, nosotros tenemos que ser prácticos. Vamos por el maletín y nos largamos. No voy a ir por ese berraco maletín, ¿usted me entiende? No voy a ir. ¿Sabe dónde lo guardó, Karen? ¿Qué hacemos? Karen. Claro, ya entendí, por eso es que usted me quiere, ¿no? No. Claro que sí. No, si usted lo que quiere es saber dónde está ese maletín, yo le digo. Yo se lo digo. Mire, se lo boto así suavecito. Usted lo busca en su corazón. Venga, Karen. O sea, nosotros estamos juntos en esto, sigamos juntos. ¿Para qué me va a abandonar ahora? No vale la pena, Karen. No, podríamos pensar en vivir juntos, ¿no? Nos compramos un apartaco. ¿Usted imagina qué parche los dos viviendo juntos, Karen? Sí.
Sí, sí, me imagino. Y nos llevamos a Patricia también, ¿ok? No, ¿cuál Patricia, Karen? Patricia es del pasado, Karen. Sí, del pasado. ¿Del pasado? Ajá. Karen, usted ayer me salvó la vida, a mí, me salvó la vida. Usted me puede pelear y patalear y lo que quiera, pero yo sé que usted me quiere, yo se lo vi en sus ojos, yo también la quiero a usted, Karen. Yo estaba perdiendo el tiempo con Patricia, Karen, este es nuestro papá, ya esta es nuestra oportunidad, vámonos juntos. Bueno, listo. Camine, arranquemos. Vámonos juntos. Pero sin el maletín. No, toca ir por él, Karen. Se equivocó de respuesta, mamá. Cachorro es un imbécil. ¿Cómo va a dejar ir a la Karen? Una nena que se le midía todo. No, muy tenaz. Bueno, yo finalmente hubiera hecho lo mismo. Yo no creo en el amor. Voy a salir un momento. Ustedes sigan leyendo, cualquier cosa me avisan. Dígale, ¿usted qué cree que va a pasar con Karen? ¿Que para dónde se va a ir? Ah, ya no más. Wilson. Estoy mamado con esta situación. Ya, cálmese, Richard, que ya pronto vamos a saber qué pasó con el maletín. Y cuando sepamos qué... Vamos por él. Ajá. ¿Y ellos? Ellos estorban. No, pues nada. A ver. Señor mayor. A ver, ya volteamos todo y no encontramos nada. No, sigan buscando. Sigan buscando. Mi mayor. A ver. Hablé con un policía que los vio. Según mi informe, dice que se volaron por detrás. Sí. Yo creo que ustedes ya hicieron lo que tenían que hacer. Muchas gracias. Y mayor. Señor, con todo respeto, yo creo que nosotros le podemos ayudar. ¿En qué? No sé, ¿qué está buscando? ¿Qué parte no entendió? ¿Y usted qué? Muy bonito. ¿Ah? Ninguno vio nada. Se nos vuela la gente hablando por teléfono. ¡Mar de aquí! ¡Mar! Vámonos. ¿Yo, Richard? ¿Yo? ¿Algo? Sí, sí. Imagínate, Karen se va a entregar donde el patrón y la van a volver papilla, imagínate, muchísimo. Del maletín, imbécil, le estoy hablando. No, del maletín todavía no se sabe nada. ¿Esto cómo le fue? Como si se los hubiera tragado la tierra. ¿Se los tragó la tierra, patrón? ¿Se los tragó la tierra? ¿Patrón? ¡Karen! ¿Se la tragó? ¡Ah, qué milagro, ¿no? Sí, señor. ¿Y qué? ¿Hoy no hay beso por papá? Siempre hay un beso.
silencio. A ver, salen, salen. Cada día mejor, ¿no? ¿Qué es lo que se hace, ¿eh? ¿Algún régimen especial? Bueno, un asiento para la dama. ¿Qué fue esto? Siéntese, gracias. Siéntese. La verdad, sí, estoy bien. No, pero los modales de... ¿Ah? Patrón. Sí, sí. Mire, yo vine honestamente a aclarar las cosas. Espere, espere, espere. Tráigame la niña, ¿sí? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que con este embrollo que tengo en la cabeza se me olvidó decirle algo importante. Yo sinceramente quiero que lo que usted me diga hoy me guste. Porque esta... es la última oportunidad, ¿no? ¿Y entonces? Pues yo salí del oasis esa noche. El cachorro estaba allá afuera y nos montamos al taxi, ¿sí ve? Y sus niños, los muchachos, se montaron atrás. Y por Dios bendito, patrón. Mire, se lo juro que yo no sé a qué horas nos empezaron a echar bala. Y de pronto nos volcamos y yo no los volví a ver a ellos. ¿No se le está escapando algo? Acuérdese que yo también estoy buscando el maletín. Pero es que yo no sé nada de... ¡Karen! ¿Usted no puede venir aquí como si no hubiera pasado nada a contarme una película que yo me sé de memoria, que la he visto muchas veces? ¡Mis hijos están muertos! ¡Y usted estaba ahí! ¡Quiero respuestas! Bueno, ya sé, ya sé. Lo que usted necesita realmente es ayuda. Sobre todo para recordar. Vaya, mijo, ayúdele. Dele una manito, vaya. Patrón, venga, charleamos, usted me conoce. Debe, fíjese que el cuento que usted le echaron es el mismo que yo le conté. O sea, que yo no estoy diciendo mentiras. Nos tomamos un par de guardeditos, echamos carreta, ¿sí? Dice... Aquí la recibo. Ahorita hablamos. Bueno, niñas, creo que llegó la hora de salir del agua. ¿Por qué más bien no me dice dónde está el maletín o nos evitamos todo esto? ¿No le parece? Ahí están pintadas las mujeres. ¿Y el maletín? Karen me abandonó. Se fue así, como si nada. Eso lo hace sentir más hombre. Yo pensando es que en casarme con ella uno sí es muy bobo en la vida. Yo la verdad ya no creo en el amor ya. Venga, parece. Yo simplemente creo que las mujeres se llamen Karen o Patricia. Tratan de salvarse ellas mismas. ¿Ya se acordó? Ustedes lo que debieron hacer fue entregarse a la policía. ¿Cómo nos íbamos a entregar a la policía, Gabriel? Esos manes nos estaban disparando. Porque ustedes estaban escapando. Averigüe si ese maletín lo cogió alguien. Yo creo que la policía todavía no lo ha encontrado. Quédese aquí. No va a salir. Si sale, nos jodemos todos. ¿A dónde va? Al lugar donde el patrón deja los secretos. En la almohada. ¿Patricia? Patricia. De todas formas, le recomiendo a Karen si la ve por ahí, güey. ¿Quiere que le diga una cosa? Yo por Karen no doy un peso. A mí que debe estar muerta. No más. No más. Wilson. ¡Wilson! ¿Qué? Vamos a seguir la rutina. Voy a ir al pueblo por el periódico. Quiero que vaya a la laguna y mire a ver si nos han dejado algo. ¿Entendió? Sí, entendí. Bueno, entonces haga caso. Mire, ¿sabe qué?
Hay que traer papel higiénico que acabó. Y hay que traer salchichas a ver si les gustan las lentejitas. Párense que nos vamos para el cuarto. Ya vamos, 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 vamos. ¿Me deja acompañarlo a la laguna, Wilson? ¿Qué? ¿No? Pues es para despertarme un poco porque estoy muy cansada de estar leyendo. No, 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 no. Para respirar. No, no. ¿Ah, sí? Bueno, mire, Richard todavía no se ha ido. ¿Por qué no va y le pide permiso entonces? ¿Le permiso a quién? Pues a su hermano. ¿Cómo se la pasa regañando al tío? Ya, pues, ya. Mire, ¿sabe qué? La voy a llevar a la laguna, pero porque yo quiero. ¿Me entendió? Yo también puedo ir. ¿Qué? Por caminar, por respirar. Espéreme ahí. ¿Qué hace ahí? No le dije que no se moviera. Vámonos, que no hay nada. ¿Y si nos quedamos un momentico acá? ¿Cómo se le ocurre? No hay tiempo y nos pueden ver. Vámonos. ¿Quién nos va a ver, Wilson, si acá no hay nadie? Mire, en los cigarrillos que usted cogió hay un porrito. Sí, ya me di cuenta. ¿Se lo fumó? No. ¿No lo fumamos? ¿Qué cree que va a pasar? Yo creo que Karen y Cachorro terminan juntos porque conmigo, ese pan se quedó. ¿Qué va a pasar conmigo? No sé. Eso no se ponga bravo por lo que le voy a decir. Pero créame que ustedes están buscando soluciones donde no las hay. No es eso, lo que pasa es que estamos cansados. Pero yo confío que con lo que leamos en el libro vamos a solucionar todo. ¿Y si no? No sé. Usted no sabe nada, Richard tampoco sabe nada, nadie sabe nada, nosotros estamos en un problema. Pero eso lo dice usted porque usted puede salir corriendo para cualquier lado cuando me vaya. Para nosotros el único que nos dio la mano fue el patrón. Y a ver, ¿dónde está el patrón? Está buena esa vareta. ¿Gabriel? ¿Gabriel qué? Es que si yo soy la que está leyendo, ¿ese tipo qué hace acá? Ese man llegó todo golpeado, ese man es muy raro. Pues a mí no me parece nada raro. No se porta raro cuando lo tienen encerrado. Es que no es solo eso. Mire, sabe que le voy a contar una cosa, pero pilas pues. Cuando Richard llegó con el libro, yo estaba muy cansado ya. Entonces un día dije, no voy a dejar salir a ese man, lo voy a dejar volar. Entonces, por la noche le dejé las cadenas sueltas, no le amarré los candados, nada, para que se volara. Y me fui a dormir. Cuando llega Richard, toda azarada a decirme que estábamos muy de buenas, que por qué ese man se había quedado sin las cadenas, sin el candado, sin nada, y que no se nos había volado. ¿Y si usted lo quería dejar ir, Wilson? ¿Por qué no me deja ir a mí? ¿Sabe que usted está hablando mucho? Vámonos. No, no, espere, espere, espere. Wilson, pero usted dijo que me iba a cuidar, ¿cierto? Sí. Sí, porque me deja meter un ratico al agua. 5 minutos, porfa. No sea descarada. 5 minutos, se lo prometo. Por favor, mire que estoy toda cochina. Porfa. ¿Y se va a dañar vestida? Hágale fresca que yo no la miro. Hágale. Thank you.
haciendo eso? Ustedes son la peor mierda del universo. La peor de todas. Wilson. A ver si pasivo el carácter y deja de estar intentando jugar con esos brutos. Usted no se ha dado cuenta que esto no es un juego. No, y usted es un estúpido. Usted es un estúpido porque usted se pudo haber ido y no lo hizo. Y usted está feliz todavía viviendo con ese par de imbéciles. Yo sí, una vida, yo... Bueno, ya no más. Lea. No. No se me ha dado la puta gana de seguir cayendo. Lea. Tranquilo. ¿Es que no tiene miedo de morirse? Vamos a ver si no le da miedo de ver morir a su amigo. Lea a la cuenta de uno. Richard. Dos. Espere. ¡Karen! Karen, ¿cómo estás? Si puedo hacer algo por mí. Necesito. Necesito que me ponga mucha atención y que cuente esta historia que le voy a echar. Oye, mi patrón. Qué sorpresa, ¿no, mijo? Lo que es la vida. Usted y yo no nos vemos casi nunca. Y vengo a encontrármelo aquí, en la casa de mi prometida. Y así. No sé qué decir, señor. Me agarra mal parado y... No es un momento oportuno. Yo mejor me voy. Qué pena, padrino. ¿Padrino? Sí. Su patrón es mi padrino. Esta vaina se está complicando. Y este man comiendo allá a la mujer. Y yo que pensé que era marica. Y revoltó huevón. Bueno, continúe leyendo. No, oportuno sí es. Porque yo quería verlo. ¿Sí? Da la casualidad que ni mi mujer ni yo pensamos que usted vino aquí por pura coincidencia. ¿Cómo así? ¿De qué habla, padrino? No se haga el pendejo conmigo, que yo lo conozco perfectamente. Va a ser mejor que se tome el trago. Es bueno remojar la garganta antes de empezar a hablar. Para ti, mi vida, vaya, arréglese para su fiesta de despedida. Vaya.
Y no me haga perder el tiempo, flaco huevón. Hable a ver. No sé de qué me hablan. Deje la insolencia, pendejo. O voy a pensar que usted colaboró con la muerte de mis hijos. Y que tiene parte de... ¿Todo eso? ¿Sí ve, Richard? ¿Sí ve? Si había respuestas en el libro. Ya sabemos que tiene maletín. ¿Se imagina lo que podemos hacer con eso, Richard? ¿Se imagina? Siga leyendo. Siga leyendo. Lectora. ¿Ya va entendiendo de qué se trata todo esto? No entiendo de qué se trata. Tranquilo. Vamos a sacarle toda la información. Llame a Richard y lleves a este imbécil para allá. Que él y el hermano corten toda comunicación. Si necesitamos algo, dígale que vamos a ponerle un aviso en el periódico del sábado o le dejamos un mensaje en la laguna. Y enséñenle a no meterse con mi vieja. No me la van a montar más, olvídese. Cara de pendejo mío. Mierda. Mierda. No sea tan hijo. ¿Qué pasó, Richard? Ya falta poco. El periódico, Wilson. ¡Mierda! ¿Qué pasa con el periódico? ¿Qué dice? No le va a gustar. Lea. La Policía Nacional descubrió unas fosas comunes dentro de las cuales se presume está el cadáver de León Sotelo, alias El Patrón. ¿Cómo así? Está muerto. ¿Está muerto quién? ¡El Patrón! ¿Cómo así que está muerto El Patrón, Richard? ¿Entonces ese libro sí es mierda? Pero ya sabemos que tiene el maletín. Mire, y ahora... ya voy a terminar, me falta muy poquito, a lo mejor ahorita que... Es la última oportunidad que tiene para encontrar respuestas, así que lea. Mi amor, pida lo que quiera que esta noche es suya, ¿yo? Ay, tan lindo mi Lázaro como siempre. A ver, no abuse. Bueno, a ver, engallen al personaje, los clientes. A divertirnos, muchachas. A divertirnos. Les dije, muchachas, que yo cuando saliera de aquí iba a salir. Cachorrito, usted no aprende, ¿no? No. Lázaro. Sí, hombre. Hay cachorros en el redil. Listo. Familia. Para que yo no tuviera que salir a nada de la casa. Y obviamente, me va a pagar absolutamente todo. ¿Sabes a qué me va a dedicar? ¿A qué? A criar, no sé, animales, orquídeas. A montar los caballos de la hacienda y a criar a los niños. Yo también tengo plata para hacerla feliz a usted. ¿Cachorro? Bonita que sea. No, cachorro. No, yo es para hablar con Patricia. Yo quiero que nos ¿Seguridad? Casemos. Seguridad. Cachorro. Que nos casemos. Tranquilo. Casémonos. A ver, llévenselo, que está muy borracho, llévenselo. A ver. Yo tengo el maletín. ¿Qué? Quieto. Cuente. ¿Sabe dónde? Voy a informarle. ¿Qué hacía aquí? Tenemos información de que el objetivo se encuentra dentro. ¿Qué hace aquí? Lázaro lo confirmó, mi mayor. ¿Qué hace aquí? Permiso, mi mayor. Vámonos. No, venga. Ven, siéntese un ratico y hablamos un ratico. Pero ya les apago la música. No. No la vaya a quitar, no la va a apagar. Espero que no se olviden de mí, ¿no? Bueno, a los hechos, por favor. Ok.
taxista. ¿Y el taxista afuera? No, yo estaba acá. Yo estaba. No. Ay, no, no. Vamos a sacar al cachorrito a hacer pipí. No. Ya, Para pipí, vamos. Vamos a cansar. Vamos a cansar. No, déjenlo aquí. Déjenlo, yo lo cuido. Cuida, venga. Sapo. Bueno, bueno, alegría, alegría, alegría. Un trago por cuenta de la casa. Vengo por lo que me pertenece. O habla. O yo tengo unos métodos bien bonitos para que hable. Si me va a matar, hágale de una vez. ¿Qué más quisiera yo? Está solo. Lo abandonaron. ¿Usted no se quiere ganar un billetico? Oiga, óigame muy bien. Ese maletín está maldito. Pasó. Pero con esa cara no va a poder seguir trabajando. Despáchela. Rastréelo. Aló. Espere, espere. Usted sí es muy de buenas, ¿no? Vamos a cobrar. Démelo ahí. A ver, mijito, venga. Esa plática ha muerto mucha gente. ¿Te quiere morir? ¿Mm? Entonces vaya, consígame de maletín, vaya. Sabía, vayan a ver. No lo van a coger. Ábramelo. No, no abre. No la puede abrir. ¿No abre? Mátenlo. No, venga, mayor, pero usted me dijo que no. Usted me dijo que no.
No disparen más. A ver si podemos hablar. ¡Taxista! Vaya, traiga esa vieja. ¿Qué quiere? ¡Mi maletín! ¡Se lo cambio por su mujer! ¡No contesta! ¡Éguenle un tiro a esa vieja! ¡No, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ya, aquí estoy, aquí estoy, ya! ¡Ya! ¡Suéltela, suéltela, 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 suéltela! ¡Ya! ¡O la suelto al estadio esta mierda! Ya, ¡suéltela, ya va, suéltela, suéltela! Va, hombre, ¡tranquilo! ¡Quiero el maletín! Ya, ya, ya. Ya. Teniente. Recojan todo. Que no quede ninguna evidencia. Aquí no ha pasado nada. Pero, mi teniente. Pero nada. Aquí no ha pasado nada, ¿me entendió? Vale. Limpien todo. Señorita. Señorita. Mejor que se vaya acá, ¿me entendió? Míreme. Míreme. Usted a mí nunca me ha visto. ¿Estamos? Vamos. Vamos, vamos. Oído. Aquí no ha pasado nada. ¿Entendido? Ende. ¿Ende? ¿Cómo así que ende? ¿Qué es eso? Sí. ¿Cómo así? ¿Se acabó? ¿No hay nada? Vuelva y lea, revise. ¡Revise, revise! Tranquilo, Wilson. Por lo menos salimos de la duda. O sea que no hay maletín. No. No hay maletín. Por eso era que no nos contestaban este celular. Pero usted tiene razón. Esta lectura nos ayudó a resolver el problema. A resolver, a resolver, a resolver. Richard, usted volvió loco, ¿qué? ¿Cómo así que a resolver si no está resuelto nada? Acá todo está muy raro, Richard, todo está muy raro. Un momentico, hagamos recuento. Mire, espere. Cachorro iba saliendo del oasis con los policías. ¿Y Karen cómo sabía que Cachorro iba saliendo del oasis con los policías? Si Karen no estaba con él. Y Karen fue la que le contó todo al alemán. ¡Ah! Ella está escondiendo algo. No. Ella no. Está escondiendo algo, Richard. Ella está escondiendo algo. Karen no puede saber nada. No. Y ahora resulta que no hay maletín, que no hay patrón, que no hay nada. No, Richard, esto no es así. Bueno, no. Está bien. Si es así, listo. Solo queda una cosa por hacer. Ey. Acabar con ellos dos, Wilson. Tranquilo. Espere un momento, Wilson. Espere. Espere, Richard, espere. Llevo mucho tiempo esperando acá, cuidando a este que no vale un peso. Cuidando a este que no vale un peso. ¿Y qué crees? ¡No! 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 ¡No
Baje esa arma. No. Todo es como usted dice. Me regaña, me grita. Que hay que tener cuidado, que el trabajo es tranquilo, que cumplir las reglas. ¡Mierda! 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 Se ponga así, ¿cuál es el problema? Ese es el problema. ¿Sabe qué? Siempre hemos hecho las cosas como usted dice. Por primera vez las vamos a hacer a mi manera. ¡Quítese, Richard! ¡No, no, Wilson! A ver, Wilson está hablando, es conmigo. ¡No! ¡Richard! ¡Richard, venga! ¡Richard! Tranquilo. Tranquilo, Wilson. Tranquilo. Todo va a estar bien. Yo la voy a llevar a un hospital. Y lo voy a llevar para que veamos a mi mamá. Tranquilo. Tranquilo, Wilson. Todo esto es culpa de ustedes. No, no más muertos, Wilson. No más muertos. ¿Lo maté? ¿Lo maté? Wilson. Wilson, espere. Ya se acabó. No se ha acabado. No, 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 espere, espere, espere. Yo le digo dónde está el maletín. ¿Cómo así? Si usted acaba de leer que ese maletín fue destruido. No, yo solamente le dije lo que a mí me convenía. Yo sé dónde está el maletín. ¿Usted creyó que si me decía dónde estaba el maletín yo lo iba a matar? Tranquila. Ella no tiene nada que ver con esto. ¡Cállese! Agradezca que todavía no sabemos nada del jefe. Espero que este libro nos dé las pistas necesarias. Por eso está usted aquí. Para que lea y nos cuente todo. Este encierro los tiene locos. Están buscando pistas donde no hay. ¡Cállese! Cuando ustedes dos sepan lo que quieren, me van a dejar ir, ¿cierto? Solo lea. Yo no sé hablar bien alemán. No perfecto, hay palabras que no entiendo. Entonces que esto sea una buena motivación. Lea. Desaparecía cuando ella subía al escenario o a la tarima del oasis. Thank you.
Karen. Gracias por existir. Ay, mi querido alemán. Voy a escribir poemas e historias sobre ti. Siempre con las mismas bobadas. Alex Kla, un poquito de ciencia ficción no está mal. Pero llegar tarde a la clase es un irrespeto a todos. Espero que para la próxima clase hayas aprendido eso y no lo hagas otra vez. Es la última vez. Vete, aufírase. Uy, profe. Aufírase. Por fin. ¿Qué? ¿Habla alemán? No. ¡Oiga! Habla, ¡oiga! ¿Qué le pasa? ¿Qué hubo, pues? ¿Qué hubo? Mire. Mire. ¿Se ve que se habla alemán? ¿Sabe qué? Yo he matado a mucha gente, pero a usted no la quiero matar. ¿Me entendió? ¿Que sí me entendió? Bueno, entonces se va para ahí y nos vamos para la carretera. ¿Qué hubo, pues? Camina a ver, para la calle. ¡Ya! ¡No me vas a disparar! ¡Toma mucho! ¡No! Pues. ¡No! Segunda vez que se trata de volar. A la próxima, la quiebro. Dígame qué quiere. Está muy asustada. ¿Sí? ¿Está muy asustada? Sí, sí, no, espere. Por favor, mire, vaya, coja todas mis cosas de allá. Si quiere, yo no digo nada, yo no lo he visto, yo no nada. Por favor, no me amarre, se lo suplico, no me amarre. Cállese. Se lo suplico. Cállese ya. Míreme, míreme. Le voy a proponer un trato. Yo a usted la necesito para que las cosas me salgan bien. Si me hace caso, le juro. Le juro que no le va a pasar nada. Yo mismo la traigo a la ciudad. Dígame lo que sea y yo lo hago, pero no me lleve para ningún lado. Usted es la lectora. No. No me haga eso, por favor. ¿Dónde andaba, Wilson? ¿Y esta qué hace aquí? Aquí. La trae para que lea. La trae para que lea, Richard. ¿Qué? Para que lea. ¿Tú es que es imbécil? Mire, hay unas reglas que tenemos que respetar. Vamos al pueblo por el periódico, después vamos a la laguna, nos regresamos a la casa. Usted sabe perfectamente bien eso. Llámame cuando quieras. Muy bien, buen trabajo.
¿Qué, Karen? ¿Hoy no le propusieron matrimonio? Está resentida porque el patrón me escogió a mí. Yo también. Que Pati, todavía está tiempo de arrepentirse, ¿no? Sí, mi cachorrito. ¿Y es que usted me piensa dar todo lo que el patrón me va a dar, o qué? Claro, yo me pongo a trabajar turno doble o vendo el taxi. No, cachorrito, deje así. ¡Cachorro! No, yo ya. Yo me voy ya. Usted no es bienvenido aquí, hombre. Sí, ya, gracias. Muchachos, nos vemos. Se perdieron el show, ¿eh? Trené pinta hoy. Vea la Karen tan linda. Sí. ¿Quién será el de buenas que se la robe? Dichosos los ojos, cachorrito. ¿Qué vino a ver a la putica suya, Patricia? Vaya que ahí está dentro, ¿no ve que está organizando la despedida soltera que es mañana? Nada, yo vine a dejar un pasajero ahí ya. Cachorrito, de verdad, deje de ser tan iluso. Es que mire que ella ya escogió un man con billete, no como usted, que pues eso ni el olor, para ser francos. ¿Cuántas veces le he dicho que no me diga cachorro? Pues eso sí va a estar como difícil, ¿sí o no? Le va a tocar dejar de hacer esa carita, porque si no así... Ay, carita cansona. ¿A dónde va? Por ahí. ¿Camine, yo las llevo? Camine, echamos tinto, que se va a mojar, se va a encrespar. Camine. A mí me lucen los crespos. Obvio. Me retiro en mi carruaje, muchachos. Chao. Ay. No, cachorro. No, esto es donde plata, carecita. No, no. Venga, 10 más. Venga, partimos miti-miti, pues. Miti-miti. Acompáñeme, 10 minutos. Sí, la embarrada. Se me cayó el cigarrillo, va a incendiar el carro. Va a incendiar el carro. No, por lo menos dejó llover. Ven. Sí, yo sé. Pero es que llevo mucho tiempo acá sin recibir noticias de nada, Richard. ¿Cuántas veces hemos hablado? No podemos traer a nadie acá, no nos podemos ir de la casa. Y mucho menos se puede llevar el arma. ¿Usted es imbécil o qué? Richard, pero usted mismo quiere saber qué hay en ese libro. Usted cree que hay respuestas. Y la única forma de saberlo es que alguien lo lea. Y yo la conseguí. Dígame dónde estoy. ¡Usted se calla si quiere seguir viva! Claro. Y le dio por traerse esta hembra. Pero Richard la conseguí en la misma universidad donde usted encontró al alemán. Richard. ¿Qué pasó ahora? Es que no me aguanté, llamé a la vieja. Wilson. ¿Y qué digo? Que hay rumores por ahí en la calle de que mataron al patrón. ¿Y cómo está? Nadie sabe. No se sabe nada. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Bien. Espere, yo no los he visto. Yo no sé quiénes son. Por favor, no los he visto. Yo no voy a decir nada. Míreme. Mucho cuidado con lo que va a decir. Y con lo que va a hacer. Cuando usted llamó a su mamá, le dijo que iba a secuestrar a una mujer. ¿Usted es bruta o sorda? ¿No oyó lo que le acabo de decir? Mucho cuidado, que lo primero que se pierde es la paciencia y después la vida. No, no. Por favor, no me dejes acá. Señor, por favor, no me dejes acá.
lo suplico, señor, por favor. Buenos días. ¿Quién es usted? Yo soy Gabriel. No quise molestarla, la primera noche es dura. ¿Por qué estoy acá? Dígame, por favor, si usted sabe algo, dígame por qué estoy acá, por qué me trajeron. Tenga mucho cuidado con lo que les dice. Vamos, que necesitamos que le ponga a leer. ¿Dónde está escondido? ¿Quién lo tiene? Usted tiene la respuesta en sus manos. Sí, pero ¿dónde? Lea. Pero esto está escrito en alemán. ¿Qué hubo, algo? Tengo al alemán aquí, pero no quiere decir nada. Sin embargo, tengo un manuscrito que puede ser la clave de todo. ¿Y entonces? Esa vieja le contó todo a este man. ¿O sea, lo mismo? Sí, tenemos que esperar a que se comuniquen con nosotros. Haga caso. Oiga, ¿usted está fumando? Bote esa vaina y véngase para acá. ¡Vamos! ¡Despierte! ¡Karen! Patrón, el cachorro, ¿dónde están? Me va a seguir preguntando lo mismo todo el día. Tengo que dar una clase. ¿Sí? Entonces dígame, ¿cómo se dice hasta nunca en alemán? Se dice... Nunca lo va a encontrar. Schweiger, ¿te enteraste? Yo soy el nuevo profesor, Herr Richter. Y yo ahora estoy dictando la clase. Y tú debes tener alguna buena razón para llegar 22 minutos tarde. Sí, sí, claro. ¿Lo que pasó fue esta noche? Bitte. Auf Deutsch vor allen Leuten, bitte. ¿Puedo sentar? Meine Katze. Un Persa, nomás de bonito. Ist über meinem Deutschbuch eingeschlafen. Und dann wollte ich sie nicht aufwecken, dass sie unter Schlaflosigkeit leidet. Okay.